¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Liberty Noticias. Los saludamos con mucho gusto y le agradecemos su sintonía en nuestras diferentes plataformas de contenidos a nivel nacional. Los invitamos de inmediato a conocer las informaciones más importantes que usted verá en esta edición a través de los titulares que llegan gracias a Ferretería y Acabados Boston. Ferretería y Acabados Boston presenta los titulares en Liberty Noticias. Hoy en Liberty Noticias, conoceremos un reportaje especial de un oficial de la Fuerza Pública que se desempeñó en este puesto y al pensionarse le diagnosticaron cáncer de mama. Tendremos una entrevista con Lisbeth Quesada Tristán, médico y política, pero que nos muestra su lado como actriz. Plan busca sancionar con decomiso del vehículo a conductores que transporten menores sin dispositivos de seguridad. Agricultores toman medidas ante altas temperaturas provocadas por el veranillo de San Juan. Y en los deportes, Luis Marín ha reforzado al Municipal de Pérez Celedón en los departamentos donde se flaqueó el campeonato anterior. Siguen llegando buenas noticias desde Berlín y en el tercer día de competencias, Costa Rica vuelve a subir al podio de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Los amantes del deporte, ciencia, ajedrez tienen una cita este domingo 25 a las 9 de la mañana en Soda Popeye. Con esto y más, iniciamos Liberty Noticias. Ferretería y Acabados Boston presentó los titulares en Liberty Noticias. Regionales. Iniciamos de inmediato con las noticias. En el mes del padre queremos compartir esta historia, donde el protagonista, un ex oficial de la Fuerza Pública de Pérez Celedón y padre de 4 hijos, nunca se imaginó que en su jubilación iba a recibir la noticia de tener cáncer de mama. Yuri Fallas nos trae esta información. Adelante, Yuri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrevista especial que estamos realizando con motivo del Día del Padre. Hoy queremos que ustedes conozcan a todo un caballero, y digo caballero en toda la extensión de la palabra, y sé que va a ser un rostro muy conocido para todos ustedes porque durante más de 30 años estuvo cuidando por la seguridad suya o de su familia o de sus vecinos a través del noble servicio que brindó en Fuerza Pública. Bueno, ya disfrutando de su pensión. Y hay una historia, porque uno dice, me pensioné y empiezo a disfrutar, pero resulta que la vida de don Víctor Godínez cambió tan solo 8 meses después. ¿Cómo soñaba usted que iba a ser el tiempo cuando usted ya se pensionara? ¿Cómo lo ilusionaba? Bueno, y uno siempre ilusiona, bueno. Y ya cuando le faltan pocos años, usted va como contando los días. Qué bonito, ya me voy a pensionar. Bueno, ya yo ya estaba pensando en la pensión porque yo no tenía nada acá, ni un lotecito, ni una cabañita, y gracias a Dios, 10 años o 8 años antes, empecé a pensar ya en diferente y me compré el lotecito, me hice esta cabañita, ya pensando en la jubilación, y gracias a Dios hoy que la tengo. Me puse a cuidar acá un ganadito en cuadra y a diferente, ya uno pensionado, la ilusión de cuidar algo, más a mí, toda la vida nos ha gustado el campo y por eso vivo acá. Cuando cuidé 4 toritos, muy bien, los vendí, cuidé otros 4 y ya un noviembre, ya finales 25, 23 de noviembre, decidí ya venderlos y me recosté a la manguita que tenía para verlos y todos los días los vi, pero ese día fue como que Dios me iluminó. Me recosté y sentí algo diferente en un pecho. Entonces tenía que salir a un EVAIS a San Rafael, hacerme un electro, y le consulté a una doctora, y ya la doctora me dijo, llamó a la de mamas a San Isidro, a la doctora Thor, y ella le dijo, mándemelo con una referencia, porque si sacamos cita es un año, y de una vez fui, me hicieron una biopsia, y ya en la biopsia salió, por cierto que eso fue como en diciembre que me hicieron la biopsia, finis, y la doctora se fue de vacaciones, y el 7 de enero entró, y estaba acá, en la cabañita, cuando me llamó la asistente de la doctora y me dijo que había salido efectivo un cáncer de mama.
Y de ahí para acá ha sido, no digamos que un calvario, porque no, gracias al Señor, siempre lo he tomado muy bien, siempre he sido muy, muy positivo. Y ya empezó el tratamiento, la cita en San José y citas, y tengo ya hoy para 2 años de estar en eso. Todavía el día de mañana, si Dios quiere, me toca ponerme el último refuerzo de quimio y un ultrasonido. Y ya ahora sí, las citas van siendo más largas, porque hace unos meses yo iba 4 veces al mes a cita a San José y a ponerme tratamientos y a citas. Entonces es muy duro, porque la pensioncita no es solo para comer uno, la ocupa para viajar, la ocupa para muchas cosas. Tengo un hijo en el colegio, tengo que mantenerlo también con todo lo que ocupa. Y ha sido unos días bastante difíciles, se puede decir, porque a través de eso he estado vivo solo, entonces todo se le amontona, se le junta a uno a un tiempo. Pero gracias a Dios siempre luchándola y siempre aquí adelante. Estuve leyendo un poco, a nivel de red se dice que 1 en cada 1000 hombres son diagnosticados con cáncer de mama. La palabra por sí sola cáncer, pues no es para nada bien recibida naturalmente. Pero ¿cómo recibe usted el diagnóstico cuando sabemos que campañas de cáncer de mama dirigidas siempre a mujeres? Uh-huh. Y usted topa con este diagnóstico, ¿en el momento cómo lo asimila? Bueno, es muy duro porque yo estaba acá cuando me llaman y me dicen que había salido efectivo el cáncer de mama. Y de feria yo padezco de presión alta, y bastante alta es la presión mía. Y me sentí bastante mal, y bueno, ¿para qué va a decir uno? Somos hombres y somos personas, sentimos y todo. A mí se me vinieron las lágrimas ese día, me acuerdo como ahora. Y lo que hice fue coger una motito que tengo ahí, me fui para donde una hija mía, las Mercedes de Cajón, y ahí me quedé todo un día. Ya otro día me vine más tranquilo. Pero sí es algo muy duro, no es una cosa que es vida o muerte. Eso es vida o muerte. Entonces, es muerte si yo me echo a morir. Pero si Dios lo deja a uno a pasar el tratamiento, todo lo que he pasado, es vida, porque Dios le va dando la fuerza a uno todos los días. Yo supe lo que fue llegar acá, cuando me pusieron las primeras 16 quimios antes de operarme, y yo llegué a estar 15 días, 22 días en la cama. La quimio da reacciones de todas. Gracias a Dios a mí me dio unas reacciones que son más comunes, pero mucha gente que llega allá de la quimio, llegan caídos y caídos se vienen, y bueno, muchos no aguantan, hasta se mueren. Ahí donde está en la quimio, uno lo ve que lo sacan para afuera y ya pregunta otro día y una persona se murió. Pero el asunto es que a mí ya con una de mañana me voy poniendo 36 quimios, si Dios lo permite, ya la última. Me pusieron 15 para antes de operarme, y un año más me mandó el doctor de un refuerzo. Y ya mañana lo termino, si Dios quiere. Ese refuerzo era cada 21 días, o es cada 21 días. Y ya pasé lo que fue la etapa de la operación. Me operaron el 30 de septiembre del año 2022. Me pusieron radio ahora en este año, 15 de enero, me pusieron radio. También ya la pasé, gracias a Dios. Y bueno, y aquí estoy, gracias al Señor, me siento bien, porque no puedo ofender a Dios ni nunca lo he ofendido. Siempre, por mal que he estado, siempre digo, estoy bien. Y hay ratos que sí, se le baja uno el ánimo un poco, pero Dios, todos los días hay que pedirle a Dios y le da fuerzas. Así es, y además que es que estamos hablando de una cirugía igual de compleja que cuando se trata cáncer de mama en las mujeres. Ha sido pues bastante complejo todo el procedimiento que usted ha atravesado, y creo además, por supuesto, de esto que usted destaca como un milagro, el atenderse a tiempo, creo que fue clave. Muchas veces, igual los papás, por estar trabajando, por estar haciéndose cargo de todas las responsabilidades, lo último en lo que piensan es en hacerse un chequeo, en estar conscientes de cómo evoluciona su cuerpo. Entonces aprovechemos nuevamente para enviarle un mensaje a esos caballeros, a esos papás que están ocupados en otras cosas, que se pongan atención en su salud, porque queremos que nuestros papitos estén bien. Siempre hay que tener en cuenta debemos dejar el machismo, porque muchos decimos que solo las mujeres les da cáncer de mama. No, a mí me dio un cáncer de mama
muy malo, porque lo estoy diciendo porque me lo dijo el oncólogo que me operó. Me dijo, su cáncer era tan agresivo que cuando yo me lo detecté tenía 2.2 centímetros y con 16 quimios que me pusieron, ahí me pusieron la roja y otras 14 o 12 más de otras, más bien se había criado mal, porque el doctor me dijo, tenía 3.37, ahí yo ahí tengo los papeles, 3.7, más bien se había criado. Entonces quiere decir que si yo no me opero, si no hago todo el tratamiento, el proceso, tal vez ya ni estuviera contándoles el cuento. Pero sí, todos los hombres, no tiene que ser papá, hombres jóvenes, porque yo he escuchado hombres con 22 años que han tenido cáncer de mama. Entonces, hay que ponerle atención cuando uno va al médico, que lo revisen. Si no es nada, que lo revisen a uno. Es más duro un examen de próstata, es más fácil un examen de mama. Y uno se está cuidando y está cuidando a la familia, porque los que sufren después son los hijos. Muchísimas gracias. También a todos ustedes que nos han acompañado, invitarles a compartir esta inspiradora historia que sabemos puede impactar la vida de muchísimas personas. Y de repente hay una persona que está necesitando conocer de este caso también para poder salir adelante, atender su salud, o de repente ese estado anímico por allí, encontrar esa inspiración. A todos que se encuentren de lo mejor. Muchísimas gracias. Bien, gracias Yuri por traernos esta inspiradora de vida de don Víctor Godínez, sobreviviente al cáncer de mama. Bien, pasamos a otras informaciones. Nuestro compañero Juan Gabriel Cordero realizó una entrevista a Lisbeth Quesada Tristán. Ella es médico cirujana costarricense y política. También ejerció el cargo de defensora de los habitantes en el periodo 2005-2009, entre otros. Pero hoy conoceremos su lado artístico como actriz. Lisbeth Quesada se encuentra acá y bueno, nosotros queremos conocer un poquito acerca de eso tan importante, tan indispensable que es poder hacer del arte una vida. Bienvenida a Liberty, para que nos cuente un poquito acerca de este mundo y cómo fue que surgió. Bueno, mi nombre es Lisbeth Quesada Tristán, yo soy médico, al final terminé estudiando medicina. Sin embargo, en el colegio me encantaba el teatro, muchísimo. Y entonces me metí en cuanta obra y cuanta cosa había, yo me metía a trabajar. Cuando entré a la Universidad de Costa Rica en 1970, vea que hace muchos años, yo quería estudiar teatro. Y le dije eso a mi familia, a mis padres. Mi papá se opuso, dijo que eso jamás, que cómo se me ocurría. Mi mamá me dijo que si yo quería estudiar teatro, que lo estudiara, pero que estudiara alguna otra cosa que me diera de comer, porque con teatro me iba a morir de hambre. Así me dijo. Entonces, otra de las cosas que yo amaba profundamente era la historia y la geografía. Entonces, empecé a estudiar historia, geografía y teatro, y llevaba las dos carreras al mismo tiempo. Pero había un gusanillo que estaba ahí metido, que también amaba la medicina. Y desde muy niña yo cuidaba y curaba el perro, la lora, el perico, el gato. Ahí andaba haciendo todas esas cosas. Entonces, siempre quise estudiar medicina, siempre, siempre quise estudiar medicina, pero además teatro y además historia y geografía. Entonces, entré a la Universidad de Costa Rica, entré a la carrera de teatro, me gradué de bachiller en artes dramáticas, me faltó un semestre para graduarme en historia y geografía cuando fui admitida a la carrera en la escuela de medicina. Y entonces entré a la carrera de medicina en 1976. Ya tenía un poco más de 10 años de hacer teatro, cine y televisión a nivel profesional en Costa Rica, toda la década de los 70, los 80 y digamos que un pedacito ahí. Todo eso me sirvió para hablar con las familias, para hablar de duelo, para salir a buscar fondos para poder echar a andar el programa de cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Nacional de Niños. Y también eso me sirvió muchísimo cuando fui defensora de los habitantes de la República, 2005-2009, porque igual tenía que pararme en público, igual tenía que ir a la Asamblea Legislativa a pelear, a discutir, a defender el informe de la Defensoría, igual tenía que, no sé, pelearme con un alcalde, mandarlo a traer con la policía, obligarlo a responder, en fin. Todos esos elementos que me dio el teatro han servido para la vida. Hay un anhelo en mí
la actriz que le encantaría regresar a las tablas, a hacer algo. No tengo vicios de primera bailarina, ni de primer violín, ni de primera actriz, ni tienen que darme el papel principal, ni esas cosas ya están fuera de los egos. Cuando uno llega a la tercera edad, como dicen, ¿verdad? Ya es un adulto mayor, esas cosas no son importantes. Lo importante es la entrega. Y si tengo que entrar y decir, señores, la cena está servida, y hacer mutis por el foro y no volver a salir, lo puedo hacer porque no le pasa nada ni a mi personalidad ni a mi ego. Es la belleza de interpretar un personaje en el escenario, de transmitir un arte, de transmitir un mensaje, de llegarle al corazón de las personas y que esa obra de teatro sirva, ese personaje, en la construcción de ese personaje sirva para que las personas puedan crecer, reflexionar y aprender. No se rindan a sus deseos, no se rindan a la posibilidad de realizarse a partir de un trabajo como actor o como actriz. No se rindan, sigan acariciando ese sueño, regresemos, retomemos esa posibilidad. Tal vez no lo va a retomar como profesión que le permita ganarse un salario, vivir y mantener una familia, pero la realización personal a partir de entregar un arte como es la actuación desde un escenario es vital para su felicidad, para su paz y para su crecimiento espiritual. Entonces, agárrense a ese sueño, veamos a ver qué hacemos. Yo puedo ayudar, en lo que yo pueda, cuentan conmigo en Pérez Zeledón. Mi experiencia de actriz, mi experiencia en la televisión y mi experiencia de vida, eventualmente la puedo poner al servicio de ustedes con muchísimo gusto. Bueno, ni más que yo creo que yo me voy a ir a meditar un ratico al teatro. Muchísimas gracias. Y ustedes, por supuesto, continúen con más de Liberty Noticias. Conozcamos un nuevo proyecto llamado Asociación Mar a Mar, Club de Embajadores del Medio Ambiente, que brinda a los jóvenes las herramientas y promueve su liderazgo en la protección del medio ambiente. Mi experiencia como embajadores del ambiente fue muy divertida y aprendí muchos conocimientos que no sabía antes. Aquí en los Embajadores del Ambiente hacemos muchas manualidades, vamos a muchas giras y también nos hacen varios juegos. Y siento que aquí lo tratan como con más cariño a uno, con más paciencia, más amor, más bonito, más compañerismo, más lindo todo. La importancia de educar a niños y niñas en temas medioambientales es porque da una conciencia de protección. Además, pensando en las futuras generaciones, ellos son los pioneros para que esta conservación se dé y haya un cambio real en la matriz donde todos seamos capaces de visualizar y entender la conservación del medio ambiente. Lo que más me ha gustado de ser parte del club es la forma en que trabajamos. Trabajamos de forma creativa. De esa manera nosotros aprendemos a cómo cuidar el ambiente, a protegerlo. Aprendemos varias formas. Lo que más me ha gustado es cuando pasamos por las calles a rejuntar la basura, porque mantenemos el pueblo limpio. Cada 2 semanas recogemos basura de las calles. Y cuando salimos a hacer eso, nosotros agarramos lo que se puede reciclar y lo que no se puede reciclar. Es una buena idea elegir las energías limpias porque así hay un menor impacto ambiental de la actividad humana. Los principales tipos de energías limpias en Costa Rica son la hidroeléctrica, la geotérmica, la eólica y la solar. Es importante saber nuestra cultura, nuestra planta medicinal para mantenerlo y también que los entes que no son indígenas lo sepan y enseñar cada día más y que venga a nuestra comunidad a conocer cómo es el lugar, cómo son las plantas medicinales. Mi función en el club es ser facilitadora. Dar no solo conocimiento cognitivo, sino también las habilidades blandas, como por ejemplo el pensamiento crítico y el liderazgo. Lo que más me apasiona y me gusta del club es
desarrollar esas habilidades blandas, donde el muchacho o el niño se desarrolla a nivel comunitario, explicando sus propios conocimientos. Hoy fuimos a una gira y era el día más feliz mío. Jugamos y ponemos unos rótulos de diferentes cosas que anda pasando en el mundo y Costa Rica. El rótulo que yo sé dice el aire limpio y es un derecho. Nosotros los embajadores tenemos un lema que es decimos y hacemos. Con nuestras acciones decimos, es como las protestas que hacemos a las personas de no botar basura, contaminar el planeta que se está enfermando. Y el hacemos es recoger la basura, mantener limpios los lugares y hacer actividades que pueden ayudar al mundo. Es que hemos aprendido a trabajar en equipo y aprender más sobre la biodiversidad. Un manglar es un bosque de mangle donde se combina el agua dulce del río y el agua salada del mar. Los manglares son importantes para nosotros porque albergan mucha vía marina, porque nos protegen de huracanes y tormentas. Los tipos de tortugas que se encuentran en Costa Rica son la verde, la lora, la baula y la carey. Normalmente alcanzan más de 100 años, pero se han encontrado unas tortugas que tienen entre 200 años. Los corales parecen plantas, piedras, pero son animalitos, ellos pertenecen al reino animal. Son importantes porque pues dan el 75% del aire, dan trabajo, dan comida, hogar para algunos animalitos y ayudan a que el agua venga más aniveladita, así no suba tanto. Desde mi experiencia en el club, hemos tratado de buscar la equidad de género, donde las niñas tengan la misma participación que los niños. Ellas se han interesado en el manejo, por ejemplo, de los microscopios. Esto hace en un empoderamiento de ellas a nivel social, donde ellas se ven en la misma capacidad que los varones a desarrollar sus habilidades en la misma proporción. El tema que más me ha gustado aprender es sobre el microscopio digital. El microscopio es una herramienta que nos permite ver objetos que a simple vista no podemos ver, como los microorganismos. Y las partes esenciales del microscopio son lente, pantalla, cámara y fuente. Los niños y las niñas en esta experiencia han sido muy abiertos. Se han demostrado alegres y contentos cada vez que venimos a las clases. Han demostrado su capacidad de abrazar la idea de ser embajadores y protectores del medio ambiente. Bueno, a partir de las experiencias que tuve en Embajadores del Medio Ambiente, yo creo que lo que me gustaría hacer sería bióloga, porque bióloga con los animalitos acuáticos, imagina estar ahí con un delfín o una tortuguita y poder verlos de cerca. Para mi futuro me gustaría mantener limpio eso que es tan bonito, que las personas están ensuciando mucho. A mí me gustaría ser una doctora y alguien que pueda ayudar con el ambiente y que planta árboles y otras cosas. Mi experiencia ha sido muy excelente y mi deseo sería que nunca acabara, porque así podemos ayudar al medio ambiente. Hola, como representante de Estados Unidos en Costa Rica, quiero ofrecer mi reconocimiento a todos en Appalachian Trail Conservancy y Asociación Mar a Mar por unir fuerzas para emprender la creación de 6 clubes ambientales en 6 comunidades a lo largo del Camino de Costa Rica. Para nosotros en la Embajada, es un gran placer colaborar con organizaciones y comunidades tan dedicadas, cuya preocupación por el cambio climático y cuyo amor por la conservación del medio ambiente ha dado como resultado esta maravillosa asociación e intercambio. Estamos encantados de ver a los jóvenes adquirir habilidades científicas, mejorar su inglés y proteger la flora y la fauna de Costa Rica. Felicitaciones a todos ustedes, estudiantes, comunidades en los Estados Unidos y en Costa Rica,
así como a los implementadores por un trabajo bien hecho. Gracias. Bien, acá en Liberty Noticias es momento de conocer el pronóstico del tiempo para la zona del Pacífico Sur y Pacífico Central para este jueves y viernes. Este jueves para el Pacífico Sur la temperatura mínima será de 19 grados y la máxima será de 32 grados Celsius, con una mañana parcialmente nublada, con tardes mayormente nubladas y con lluvias y tormentas, y por la noche con nubosidad parcial. Por su parte, en el Pacífico Central la temperatura mínima será de 21 grados, mientras que la máxima será de 32 grados Celsius. Con una mañana con nubosidad parcial, por la tarde encontraremos cielos parcialmente nublados con lluvias y tormentas, y por la noche, nubosidad parcial con lluvias en las primeras horas. Mientras que para este próximo viernes 23 de junio para el Pacífico Sur las temperaturas empiezan a variar, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 34 grados Celsius. Encontraremos mañanas completamente despejadas, por la tarde parcialmente nubladas con aguaceros aislados y por la noche encontraremos nubosidad parcial. Mientras que en el Pacífico Central también la temperatura máxima será de 32 grados, mientras que la mínima será de 21 grados. Por la mañana el cielo estará completamente despejado, por la tarde parcialmente nublado con lluvias aisladas y por la noche tendremos nubosidad parcial. Continuamos con más acá en Liberty Noticias. Vamos a un corte comercial y en breve regresamos. Somos especialistas en lo que hacemos. Tenemos más de 6 años de servirle con calidad y un trato humano. Somos innovación y tecnología. Somos más de 7 especialidades médicas. Somos salud integral a un precio justo, ubicados en Pérez Zeledón para toda Costa Rica. Somos Urosalud Medical. Es hermoso. 0 kilómetros. Y puede ser suyo. Grupo Boston le trae su gran sorteo. Estrene 4x4 con Boston. Por la compra mínima de 20.000 colones en productos patrocinadores, reciba un cupón. Llénelo con sus datos personales, deposítelo en el buzón identificado en Acabados y Ferretería Boston y gánese un Nissan Frontier XC 2023. Ve el reglamento en www.ferreteriaboston.com. Fecha del sorteo, sábado 29 de julio del 2023. ¡Te invita Grupo Boston! Solatec Computadoras en Pérez Zeledón. Venta, mantenimiento y reparación en equipos de cómputo, accesorios y electrónica en general, con respaldo de CDC Internacional. Ahora su seguridad electrónica más cerca y accesible. Somos distribuidores e instaladores certificados de las marcas Dahua y Paradox. Estamos costado oeste del Estadio Municipal en Pérez Zeledón. Teléfonos 2770-5225, 2770-5220. Entramos de inmediato con noticias de carácter nacional. Un plan busca sancionar con decomiso del vehículo a conductores que transporten menores sin dispositivos de seguridad. Un nuevo proyecto de ley busca sancionar con el decomiso del vehículo a los conductores que transporten a menores sin su dispositivo de seguridad, ya sea la silla o el cinturón. La legislación actual establece que los menores de 1 a 4 años deben viajar en el automotor en un dispositivo tipo silla de seguridad. De no hacerlo, se exponen a una multa de 248 mil colones. El jefe de fracción del partido Nueva República, Fabricio Alvarado, ve necesario que la sanción sea mayor.
El no utilizar estos dispositivos en los vehículos pone en serio peligro no solo la integridad física, sino también la vida de las personas menores de edad, algo que es de suma importancia para Nueva República. Por eso decidimos, mediante este proyecto de ley, poner sobre la mesa el tema para que se discuta, para que se valoren sanciones reales, sanciones fuertes contra las personas que, pues, por negligencia no utilicen estos dispositivos. Esperamos que en la discusión, pues, se llegue a la determinación de cuál es la ruta exacta. Lo cierto es que ya esto debe detenerse, porque ya son varios los casos de niños heridos y ya son varios los casos también de niños lamentablemente fallecidos. Entre enero y abril del 2023 se reportaron al menos 554 conductores multados por infringir la ley y no llevar a menores con su dispositivo de seguridad. El proyecto de ley fue presentado este mes y se le debe asignar una comisión legislativa para su respectivo trámite. Agricultores toman medidas ante altas temperaturas provocadas por el veranillo de San Juan. Los agricultores y ganaderos del país se preparan para las condiciones atmosféricas de altas temperaturas, las cuales se prevé ingresen este jueves al país debido al veranillo de San Juan. Según el Instituto Meteorológico Nacional, la falta de lluvias iniciará en Guanacaste, donde se podrían presentar temperaturas máximas de 39 grados. De acuerdo con lo indicado por los expertos meteorológicos, los días de sequía por lluvias durarían hasta 5 días en el Pacífico Norte, mientras que en el Valle Central iniciará el sábado 24 de junio con una duración similar. Guido Vargas, secretario general de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses, dio su punto de vista al respecto. Pero podríamos hacer mucho más cosas, entre ellas ambiente controlado en algunas zonas, pero para eso se requiere inversión y se requiere crédito. Y también toda la parte de riego, que nosotros podríamos utilizar más el recurso y más inteligentemente. Pero es todo un plan estratégico que Costa Rica debería tener, que hoy no lo tiene, en apoyo a la producción, porque es más que apoyar a los agricultores. Se espera que las canículas se unan al veranillo de San Juan y aumente el calor y la falta de lluvias. Ministerio de Salud pide a la población con síntomas de dengue que eviten automedicarse. El Ministerio de Salud sugirió a las personas que presenten síntomas por un cuadro de dengue que eviten tomar medicamentos que no han sido recetados por un profesional en la salud. Esto porque es normal tomarse una pastilla para el dolor o una infección. Sin embargo, no es lo recomendado. Así lo hizo saber el Ministerio de Salud en una publicación en especial para la comunidad de Cerro Cortés de Aguasarcas en San Carlos, la cual tiene una gran cantidad de personas con dengue. Justamente, si usted siente náuseas, vómitos, presenta sarpullido, sufre de molestias y dolores, es mejor que consulte a un médico. El doctor de la Universidad Hispanoamericana, Roberto Salvatierra, explicó lo que sucede en el país con la práctica de la automedicación. La automedicación siempre es un problema en Costa Rica, ya que muchas personas consideran que porque un cuadro sea parecido al de otra persona o un cuadro anterior de ellos mismos, pueden utilizar los mismos medicamentos. Y en algunos casos esto podría ser cierto, pero, por ejemplo, muchas veces vemos personas en nuestros centros de atención que están presentando un cuadro, por ejemplo, viral, y están tomando antibióticos. Muchas veces esto lo vemos en problemas de garganta y lo que hacen es perpetuar el problema. En caso de sentir alguna molestia relacionada, es mejor que visite su centro de salud más cercano. Sección comercial. Hoy en nuestra sección comercial vamos a conocer un poco más de los servicios que ofrece CVS Farmacias. Hoy visitamos CVS Farmacias para conocer un poco más a fondo de los servicios que ofrecen a toda la población del cantón de Pérez Celedón y Orotina. Bueno, para empezar, CVS Farmacia tiene en cada una de sus sedes un farmacéutico. Ellos son los regentes
y damos consulta farmacéutica, tanto en la 1 como en la 2, como en la 3 y como en la 4 en Orotina. Estamos hablando de que CBE Farmacia, además de eso, pues tomamos la presión, lo hace el farmacéutico y también está vigilada por el médico. Hacemos valoraciones médicas en cualquiera de las 4 farmacias, así rápidamente para poder hacer un diagnóstico más cercano a la realidad y que el paciente pueda tener solución en lo que anda buscando, que es mejorar su salud. También cuentan con toma de presión, temperatura, despacho de recetas de medicamentos, así como medicina natural y consultorio médico especializado. Y tenemos una área que es muy competente, que es el área de macrobiótica o medicina natural, donde yo manejo productos ya certificados, como lo que es productos del Himalaya, productos de Alfa y algunos otros productitos que tienen aprobación de la agencia de los Estados Unidos y las agencias europeas, ¿verdad? En términos generales, eso es lo que hacemos acá, en las farmacias. Ya a nivel de consultorio médico, que yo tengo mi consultorio en Palmares, se llama Centro Médico HCS, ahí hacemos curación de heridas, hacemos suturas, hacemos desintoxicaciones alcohólicas y de cualquier otro tipo de droga con un internamiento de 15 días mínimo, ¿verdad? Y ya todo lo que es consulta médica. Yo como médico general practico la medicina general, pero practico todo lo básico en las distintas especialidades. Es decir, veo niños, veo personas de la tercera edad, los adolescentes, a la gente que va creciendo, los niños, etc. Veo todo esto, ginecología, que es muy importante en todo lo que es básico. Ya cuando yo veo que la situación se me puede salir de las manos, pues ahí es donde inmediatamente recurrimos a un especialista. A un especialista en neurología, a un psiquiatra, o ya al ginecólogo, al pediatra, al cirujano, etc. Yo también practico la cirugía menor, ¿verdad? Extracción de cuerpos extraños en los ojos, en los oídos, y todo esto lo manejamos. También quiero decirle a la gente que nos está escuchando aquí de Pérez Celedón y de cualquier otra latitud, trabajo con medicina mixta. La medicina mixta es que el paciente viene, me paga la consulta en el consultorio y yo lo puedo referir sin ningún problema al hospital a retirar sus medicamentos, si es que así se puede dar. CBS Farmacias cuenta con 4 sucursales. Sí, CBS Farmacia 1 está al costado norte de Copeservidores, a la par del parqueo Cosmos o diagonal a Pacaloca, para que la gente llegue bien. Un horario amplio hasta las 12 de la noche. Después tenemos la número 2, que va a tener una nueva dirección. A partir del 1 de julio va a estar diagonal a la Caja Costarricense del Seguro Social, es decir, 100 metros al este del Instituto Nacional de Seguros o de la compañía esta de transportes Gafeso, son 100 metros al sur, no, perdón, al oeste y 100 metros al sur. En una esquina ahí espectacular va a estar a partir del primero de julio CBE Farmacia 2. La 3, normalmente allá en Palmares, a la par de Concentrados en General, ahí en la 3 también está mi clínica, mi consultorio médico, donde yo hago mis consultas. Y después la de Orotina, que la tenemos 75 metros al este del kiosquito municipal que hay en Orotina. Además, usted puede comprar sus medicamentos en línea. Algo interesante, les pido yo a las personas, nos pueden comprar, lo pueden ver en Facebook y también nos pueden comprar por la página, que es www.cbfarmaciacr.com, o nos llaman, ahí pueden ver todos los productos que nosotros tenemos
los descuentos, etcétera. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información en Liberty Noticias. Vamos a un corte comercial y en breve regresamos. Somos su mejor opción. Grupo de Inversiones FF. En Grupo de Inversiones FF nos preocupamos por la salud de nuestros clientes y colaboradores. Es por eso que nuestros productos cumplen con todos los protocolos de limpieza y desinfección. Consulte 2771-6464. Con excelentes precios y productos, servicio y atención, somos su solución. Grupo de Inversiones FF para la zona sur. Centro Médico Ultrasonido San Rafael, con el mejor equipo médico de alta tecnología para un mejor diagnóstico. Le ofrecemos lo último en ecografía 4D y 5D, fotos a color impresas, por correo electrónico y video para ese recuerdo único con cada movimiento de su bebé. Ahora contamos con nuevo servicio de otorrinolaringología. Estamos ubicados frente a la Escuela Pedro Pérez Celedón. Para citas o emergencias, contáctenos al 2771-2223 o al 8412-9104. Centro Médico Ultrasonido San Rafael. Es momento de hacer un repaso por el tipo de cambio del dólar acá en Liberty Noticias. Y es que el precio de referencia del Banco Central de Costa Rica indica que la compra está determinada para 539 colones con 61 céntimos y la venta en 545 colones con 62 céntimos. Continuamos con más información acá en Liberty Noticias. Sección deportiva. La sección deportiva es presentada por Soluciones Globales MKP, consultores empresariales. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes en Liberty Noticias. Iniciamos con información del municipal de Pérez Celedón, el cual ha reforzado en los departamentos donde más flaqueó en el torneo anterior. Para el técnico Luis Marín está más que claro, hay que superar lo realizado en la temporada anterior. No, la expectativa es mejorar muchísimo lo que hicimos el torneo anterior. Lo que ha hecho este equipo en los torneos anteriores, es decir, es volver a ser un equipo competitivo, es volver a buscar competir por clasificar, es volver a ser un equipo como guerrero aquí de local, que sea un equipo muy fuerte de local. Todos esos objetivos pues son los que tenemos en la cabeza para buscar mejorar lo que hemos venido haciendo en los torneos anteriores. Marín aseguró que se han reforzado en los departamentos donde hacía falta para enfrentar el torneo venidero. Sí, es parte de la competencia, es parte de lo que normalmente se da. Nosotros nos hemos reforzado con lo que creemos que necesitábamos reforzar dentro de las posibilidades de nuestro club, dentro de las posibilidades económicas y condiciones que puede presentar nuestro club. Hemos tratado de reforzarnos al máximo con lo que necesitamos y bueno, los rivales también. Creo que va a ser una competencia muy dura, reñida, muy pues yo creo que usted bien lo ha dicho, los equipos tradicionales siempre se refuerzan, siempre buscan reforzarse para competir y ser campeones. Eso indica que pues será reñido esa parte. Luego hay otros equipos como Sporting San Carlos que siempre quieren competir por clasificar. Ha subido Liberia que quiere competir para mantenerse en primera división y ir más allá. El tema de Punta Arenas que también, así todos. Entonces va a ser muy duro para todos, no solamente para nosotros, también para los rivales va a ser duro. Y nosotros tenemos que prepararnos muy bien para poder lograr los objetivos que nos hemos propuesto. El técnico generaleño valora la posibilidad de hacer pretemporada fuera del cantón de Pérez Celedón. Bueno, estamos valorando esa parte. Si se da la oportunidad de poder salir alguna semana o algunos días fuera, pues nos gustaría. Pero bueno, preferimos ver si las condiciones para trabajar en ese lugar son las óptimas. Si no, mejor preferimos quedarnos por acá
y hacer toda la pretemporada acá, que aquí tenemos las condiciones óptimas para poder trabajar, ¿verdad? Fogueos, sí, estamos en busca de eso. Ya hay posiblemente un par confirmados para el mes de julio. Necesitamos confirmar algunos para este mes y se está trabajando en eso. El cuerpo técnico del municipal de Pérez Celedón busca todas las condiciones para realizar una muy buena pretemporada y de esta forma realizar un mejor torneo y buscar puestos de clasificación. Pasamos ahora al detalle de las Olimpiadas Especiales, porque le trajo alegría a Costa Rica en aguas abiertas, donde se obtuvo medalla de bronce. Siguen llegando buenas noticias desde Berlín, y en el tercer día de competencias, Costa Rica vuelve a subir al podio de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. En esta ocasión fue la disciplina de aguas abiertas la que le da una alegría al país con una medalla de bronce, gracias al esfuerzo, dedicación y muy buena comunicación en el agua de las atletas Juliana Dormont y Adriana Sotela. La prueba fue de 1500 metros de aguas abiertas categoría unificada, y la dupla nacional lo dio todo para dejarse esa presea ante delegaciones muy fuertes. El tiempo que realizaron fue de 25 minutos con 38 segundos. La medalla de plata fue para Alemania y la de oro para México. La diferencia entre las ticas y el primer lugar fue tan solo de 20 segundos. Ok, ayer tuvimos la preliminar, entonces teníamos bastante idea de como el nivel de cada equipo. Vimos que estábamos en muy buen lugar, como nos toca con los hombres, entonces obviamente es un poco más difícil, pero sabíamos que estábamos entre los primeros tres y queríamos quedar ahí entre los primeros tres. Y la idea hoy era pegarnos nomás a los alemanes que pudiéramos, que estaban al frente nuestro, y fue lo que hicimos. Toda la carrera estuvimos con ellos, súper cerca, y terminamos prácticamente que a segundos de ellos, entonces muy, muy contentas con el lugar que quedamos. Estuvo muy fuerte y lo di todo por Costa Rica, y estoy muy feliz por estar acá en este mundial. Has trabajado muchísimo por esta medalla, ¿verdad? Sí, he trabajado mucho y también los ejercicios me ayudaron un montón. Los varones también nadaron con todo y en una competencia bastante dura consiguieron la quinta posición. Los atletas que representaron al país fueron Israel Solano y Juan José Bolaños. Pero lo que fue la estrategia, nosotros teníamos planeado aprovechar las corrientes dentro del río y en la corriente en contra poder tomar como un momento de descanso para no perder del todo el ritmo. Pues eso hicimos, dimos todo y la verdad cumplimos la estrategia que teníamos hasta donde pudimos, y por mi parte yo estoy muy orgulloso. Sinceramente estoy muy orgulloso de mí, por lo menos siento yo que di mi máximo esfuerzo. Pude lograr romper un límite que siempre he tenido, y es una experiencia súper grandiosa. Se dio todo lo que se pudo, los equipos estaban bastante rudos. Con la medalla de bronce ya son tres las preseas ticas en Berlín, luego del oro de Mari Paula Cervantes y el bronce de Viviana Rodríguez, ambas en gimnasia rítmica. Costa Rica se alista para ser sede del torneo de atletismo norte centroamericano y del Caribe que se estará realizando a partir del 21 de julio. La Federación Costarricense de Atletismo está lista para recibir a los cerca de 600 atletas de las categorías U18 y U23 provenientes de 34 países del área Norte, Centro y Caribe, que estarán presentes en el campeonato NACAC a realizarse del 21 al 23 de julio del 2023. El escenario será el Estadio Nacional, quien ya en los meses de julio de los años 2015 y 2021 fue la sede de eventos de NACAC. Este último contó con la presencia de la campeona mundial de los 100 metros planos, Tina Clayton, y el ballista Orlando Bennett, ambos de Jamaica, entre otros, y a la vez varios atletas costarricenses, donde destacaron Alejandro Rickett en 200 metros planos, Juan Diego Castro Villalobos en la prueba de los 800 metros planos y la marchista Noelia Vargas en los 10.000 metros. En esta oportunidad, Costa Rica presentará un grupo de jóvenes talentos que se medirán de tú a tú ante lo mejor del área de NACAC, y que les permitirá ratificar sus condiciones y mejorar sus marcas de temporada previo a dar el salto a la categoría élite.
El evento será totalmente gratuito, por lo que se invita a todos los amantes del atletismo nacional a uno de los eventos más importantes del año para todo el área de NACAC. Seguimos hablando de atletismo ahora del Team Morita, que prepara al atleta discapacitado Fernando Quirós para poder realizar su sueño de subir a la cima más alta de Costa Rica, el Cerro Chirripó. En el cantón de Pérez Celedón, en la zona sur de Costa Rica, hay mucho que hablar del atletismo. Vamos a comentar la iniciativa que tiene el Team Morita, equipo de atletismo del cantón de Pérez Celedón. En estos momentos ha surgido la idea de apoyar a Fernando Quirós, un atleta con discapacidad, para que cumpla la meta de los 3.820 metros sobre el nivel del mar. Llegar al punto más alto de nuestro país, el Cerro Chirripó. Esteban Mora, del Team Morita, nos explica. Actualmente el Team Morita tenemos 3 participantes, incorporamos ahí a Fernando Quirós, ya muchos lo han visto, ¿verdad? Fernando Quirós nos acompañó en la Expo. Además, también fuimos a San José, a la Maratón San José. Ahí él hizo 5 kilómetros y ahí en exclusiva también para su persona, le comento que tenemos un proyecto. Hablé con Fernando Quirós, le pregunté que si había ido a Chirripó, me dijo que no. Con Fernando, después del tema que me dijo que no, le pregunté que si quería hacerlo. Me dijo que sí, que era algo que él tenía pendiente, que había subido hasta Valle Crestones, pero que no conocía el Chirripó. Entonces, para su caso, aquí estamos analizando como equipo Moritas llevar a Fernando Quirós a la parte más alta de Costa Rica para que lo tomen en cuenta. Para Esteban Mora, integrante del grupo de atletismo Morita, Fernando Quirós es un guerrero de mentalidad fuerte. Mencionando también a Fernando Quirós, una persona con discapacidad, pero una discapacidad física, ¿verdad? Todos sabemos que mentalmente ese muchacho es un guerrero y más bien nos puede dar cátedra de que la discapacidad es un tema físico, pero no mental. Si uno se enfoca mentalmente en hacer las cosas, uno puede surgir y salir adelante. En Liberty Deportes estaremos atentos a la fecha de inicio de la preparación de Fernando Quirós con el apoyo del Team Morita para alcanzar la cima más alta de Costa Rica, el Cerro Chirripó. El próximo domingo 25 de junio se estará realizando en Sola Popeye, aquí en Pérez Celedón, una exhibición de ajedrez por parte de los alumnos de la Escuela Las Lagunas, a cargo del máster en ajedrez Fernando Solano y con el patrocinio del comerciante, el señor Aguilar de Sola Popeye. En una iniciativa del profesor Fernando Solano, máster en ajedrez y profesor de la Escuela Las Lagunas en Pérez Celedón, y del comerciante Marco Vinicio Aguilar de Soda Popeyes, han preparado una actividad este próximo domingo 25 de junio, a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, para todos los amantes del ajedrez. Estarán los alumnos de la Escuela Las Lagunas de Ajedrez. Además, se invita a todas aquellas personas amantes de este deporte a que participen de esta actividad. Algo que entre el compañero Marcos y mi persona queremos fomentar el ajedrez. Entonces, a él le gusta, siempre le ha gustado el ajedrez. Entonces, yo le expuse que pudiéramos hacer una presentación de los equipos míos y los individuales de la Escuela La Laguna. Entonces vamos a estar este domingo 25 a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde jugando ajedrez, para que gente de mayor de edad o la tercera edad pueda llegar y jugar con mis muchachos y así fomentar el deporte ciencia. Es abierta en el sentido de aquella persona que sea mayor de edad que quiere llegar a jugar. No es un torneo, es una exhibición. Van a ver, sí, unos premiecitos, unas medallitas, pero es para los mismos chicos de la Escuela Las Lagunas que van a enfrentarse entre ellos. Y también, si llegara alguien mayor de edad, con mucho gusto pudiera jugarlo. Aguilar, como comerciante, sabe lo importante que es apoyar al deporte. La actividad de este 25 de junio está dedicada
a los niños de la escuela Las Lagunas y también para aquellas personas amantes del deporte ciencia. Muy motivado en realidad, muy emocionado por la actividad que vamos a programar este domingo e invitar a la gente, más que todo es para la gente de la escuela de La Laguna, que venga a participar estos niños que son de esta localidad y por supuesto a la gente que esté interesada en participar, para gente mayor, para que nos acompañe este domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde aquí en Soda Popeyes. Súper motivado, súper orgulloso de apoyar este deporte que en lo personal es algo que a mí me agrada, que me motiva, que me llena de satisfacción poder ser parte de este programa, de este deporte de ciencia que nos beneficia tanto. Si a usted le interesa participar de esta actividad de ajedrez, apersónese en Soda Popeye, entrada a Barrio San Andrés, este 25 de junio a partir de las 9 de la mañana. De esa forma concluimos las informaciones deportivas en Liberty Noticias. Hacemos una pausa y regresamos para la conclusión de la edición de hoy. Vamos a un corte comercial y en breve regresamos. La mejor farmacia en Costa Rica está en Pérez Celedón y Orotina. CVS Farmacia. Haga sus compras en línea de manera fácil en www.cvsfarmaciacr.com. Visítanos en cualquiera de nuestras tres farmacias ubicadas en Pérez Celedón. Farmacia número 1, costado norte de Copeservidores, edificio Wendali, atendida por el doctor Carlos Villanueva Arauz. Farmacia número 2, diagonal al Complejo Cultural. Farmacia número 3, en Palmares de Pérez Celedón sobre carretera interamericana, contiguo a Concentrados El General. Y también estamos en Orotina, 75 metros al este del kiosco del Mercado Municipal. CVS Farmacia. Rioja, Rentacar, la mejor forma de viajar en Costa Rica. Contamos con una moderna flotilla de vehículos último modelo de marca de prestigio y gran respaldo. Más de 13 años al servicio de nuestros clientes y con los precios más competitivos de la región. Reserve ya mismo y asegure su viaje. 2772-3929, 8378-0479 o visita nuestra página www.riojarentacar.com. Te llevamos a donde quieras llegar. Rioja Rentacar. Soluciones Globales MKP, la opción más segura para afrontar el mercado empresarial. Todo en marketing digital, desarrollo inmobiliario, asesoría comercial. Facilitamos y ejecutamos las mejores respuestas a sus necesidades. Contáctenos. Soluciones Globales MKP. Ecorrefil es una estación de relleno la cual tiene una variedad de productos de limpieza biodegradables de alta calidad para el hogar o el comercio. En Ecorrefil queremos combatir el exceso de desechos plásticos, por lo que tenemos a disposición envases recargables a la venta, o bien, si usted lo desea, puede llevar sus propios envases para su recarga. Nuestra meta es reducir la cantidad de plástico en circulación. Estamos ubicados diagonal a Palí, contiguo a la funeraria Ledén en Pérez Celedón. Llámenos al 8948-4994. Síganos en Facebook e Instagram como Ecorrefil CR. En BM Supermercados puede encontrar deliciosas comidas preparadas, almuerzos tipo casados, costilla rostizada, trozos de pollo rostizado, sabor barbecue, chicharrones de carne, pollo rostizado, pinto, arroz con pollo o cantonés, con el sabor y calidad BM. Muy bien, amigos y amigas, estamos de vuelta ya para el cierre de nuestro noticiero, pero no nos podemos despedir sin antes recordarles que usted puede visitar y seguirnos en nuestro Facebook oficial. Nos pueden encontrar como Liberty TV, donde pueden repasar todas estas noticias y todas las noticias más relevantes durante nuestra semana. Nos vemos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.